Pues 7 en punto de la tarde, dice la prestigiosa. ¿Cómo que no? Ah, que son las 7 y 10. ¿Y qué más da, Marichocho? Bueno, pues 7 y 10 de la tarde, dice la prestigiosa y afamada cocina del restaurante, que no estamos muy felices. Mira, mira qué guapo estoy, ¿eh? El sebo de macho, el pelo, siempre tengo ahí con una cosa en el pelo. Pero vamos, estoy. Yo arreglar como informar. ¿Cómo no? Pero arreglar, pero informar es la canción, ¿no? Pues eso. Pues que seguimos buscando tapones, tapones solidarios, tapones para ayudar a alguien. Creo que a Mónica ya no le van a hacer falta esos tapones. Pero hay más gente y creo que vamos a tener otra persona que me han comentado algo, pero no lo sé todavía muy bien. Entonces tú no tienes los tapones de plástico. Tú vienes a mí y me los traes. ¿Te parece bien? Pues bien. ¿Que no te parece bien? Pues nada. ¿Que se lo quieres dar al vecino de enfrente porque él lo quiere para cenicero? Pues tú dáselo a quien sea. Nosotros queremos tapones de plástico para ayudar a alguien, a comprar una silla de ruedas, una operación, lo que sea. Nosotros estamos aquí para echarnos una mano, para ayudarnos, para contarnos nuestras cosas, para reírnos un ratito, para la lagrimina esa tonta que se nos pone a todos, para decir la hija de la gran puta a alguien, si hay que decírselo, ¿eh? Si no, nosotros somos muy educados y no decimos nada a nadie. Bueno, digo yo, ¿eh? Yo quedo una lengua un poquito, uy, y eso porque no cuento yo nada, porque si yo contara las cosas que yo sé, madre mía. Bueno, felices, contentos y enamorados de un vaquero guapo. ¡Ay! Las putas vacaciones, ¿eh? Qué cortas han sido. ¡Oh! ¡Qué leche!